啊，行啊，行。¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Ustedes, en la actividad, lo realizan de explotación. ¿A cargo de quién está? De Gonzalo Ordóñez. Ecuatoriano. 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 ¿Qué le dice el señor González? ¿Su actividad es esto? ¿Es una minería formal, informal? No sé. No ¿Qué sé. Le dice? La verdad, por primera ¿ustedes vez son sus trabajadores? Sí, sí, llegamos 2 días de trabajo yo, por primera vez, sí. ¿Quién es su maestro? Bueno, el jefe es que está allá. O sea, no tenemos aquí maestro. ¿La perforación es de quién hace? No, no desconocemos. O sea, como ¿y qué están haciendo ahorita nomás? ¿El acarreo? La sí. Caja nomás. Pero la caja no estamos sacando. ¿Sí? Ajá. ¿Y con qué sacan? Con pala y aquí llenado. Ahí estamos. ¿Cuántas toneladas hay? Vaya, no, vaya, dos carretillas, ¿no? Dos de burro. ¿Y de ahí, qué van a hacer? Después de eso, me supongo que vamos a sacar el llevar a Arif. 9 y 10 empieza ya. ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es el orden de trabajo que les ha dado? Solo sacar material y me supongo que llevar a Arif a las. Cargar los materiales a la wincha. ¿Y de la wincha a dónde va? ¿De frente? A la herradura. A la herradura. Ya. Nosotros somos de la Dirección de Energía y Minas de Amazonas, de Perú. Ya. ¿Ya? Se está viniendo a constatar para ver esta labor en qué territorio está, ¿no? Entonces, ahorita vamos a determinar si es en territorio peruano o es en Ecuador. Entonces, si es en territorio ya peruano, de acuerdo a las normativas del sector de Perú, ya. Estas actividades mineras son ilegales. Entonces, justamente acá ya nos